¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes, amigos y seguidores. Nos encontramos nuevamente en una locación más que les traemos para todos ustedes. A toda la gente que se está conectando, les pedimos por favor que nos ayuden a compartir. Antonio Pando, muy buenas noches, amigo. Adán Méndez, buenas noches, amigo. Luis Vázquez, fuiste la pesadilla de Analí, de Katia Rocha ayer. Esperemos ya andes un poco más tranquilo, Luis Vázquez. Ricardo Servín, muy buenas noches. Ponchito Papirrimbo, muy buenas noches. Excelente noche, Liliana Rivera. A toda la gente que se está conectando, les pedimos que nos ayuden a compartir. Ponchito Papirrim, alias el Tuntún. Ah, ¿sí es? ¿Él es? Sí. Ah, el primo de Daniel. Por aquí nos encontramos con dos personas. En el ámbito, aquí nos encontramos, nos engalardonamos con la buena Luna. Hola, buenas noches. Luna Noctem, Brujas Paranormal, y con la buena Gaby Zúñiga. Hola, buenas noches a toda la gente que se está conectando a través de Oscuridad Ultratumba. Estamos aquí otra vez haciendo una transmisión más. Hace un rato estábamos en la estación y nos vinimos por acá a una locación muy nueva, la cual les va a llamar mucho la atención por todo lo que vamos a escuchar, vamos a ver, vamos a sentir, porque si hay personas que son muy sensibles, y en la transmisión pasada que hicimos en esta locación, uno de nuestros invitados sí sintió que lo estaban agarrando. Está así es, pues se va a poner muy interesante. Por ahí me comenta Liliana Rivera que muy buena transmisión la de la radio, Gaby. Ah, muchísimas gracias, hacemos lo posible y lo imposible para que les guste cualquier cosa de lo que subimos y el contenido. Siempre estamos ideando cosas nuevas y ese es el objetivo, que ustedes se queden con un buen sabor de boca. Hoy. Daniel, fíjate. Vayan, Daniel. Un saludo para el señor Javier Ledesma, Luis Vázquez, hoy ando tranquilo. Liliana Rivera, saludos. Ricardo Servín, muy buenas noches, gracias, amigo. Saludos para la familia Ledesma, saludos, amigos. Sola se levantó. De hecho, me pegó. Cuando apenas ibas a empezar a hablar, Luna. Sí. Fue la agresión. Porque no estaba. Saludos, Betty Mendoza. Saludos, amiga. Gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a compartir. ¿Hasta el botón? Si no hay gente, créanme que sí, voy a ponerme nervioso porque sí se escuchó. Fue algún murmullo, chicos. Marluisanita Hernández, saludos, muy buenas noches, amiga. Gracias por ayudarnos a compartir. A toda la gente que va conectando, ayúdenos a compartir. Nos dejaron como novia de rancho anoche, Sara Vázquez. La verdad, aquí había una patrulla ayer, por eso no alcanzamos a llegar, pero aquí ya estamos, aquí nuevamente, Sara. Aquí estamos, saludos, Wendy. Gracias por acompañarnos. Sí, vamos a ver qué dice la gente. Sí, es cierto, yo como loco buscando el video hoy.
Hola chicos, buenas noches. Aori, saludos, amiga Keila Mendieta, saludos. Keila, saludos, buenas noches. Aori, Estefanía, saludos. Gracias por acompañarnos. A toda la gente que... Katia Rocha, ¿puedes anclar el link de YouTube? Nuevamente molestándolos, amigos, con la suscripción al canal de YouTube. Les tenemos algo preparado para todos ustedes. Es un lugar muy pesado. Adán Méndez, andamos aquí en una casa abandonada donde por ahí ocurrió un suicidio o un asesinato. Se va a poner muy bien para la gente que quiera suscribirse, que quiera acompañarnos. Se va a poner excelente el día de hoy. Ana Contreras, saludos, gracias, gracias Ana Contreras. Perdón, nadie me queda esperando hasta las 3 de la mañana. Luis Vázquez, lo que pasa es de que ayer aquí había una patrulla, ya no pudimos ingresar. Vamos a ver qué dice la gente. Bueno, y siempre se iban a la meta ayer de YouTube. No llegamos a la meta. Buenas noches, ¿cuándo irán para los Vázquez? No sé dónde sean los Vázquez, gente. No, allá hay mucha bruja. No, para allá no vamos. Ya para allá hay mucha bruja, Ponchito. Saludos a todos. Buena transmisión la de la radio. Felicidades. Muchísimas gracias, Ariel. Gracias por acompañarnos. A toda la gente que se está conectando, les pido por favor que me ayuden a compartir, amigos. Vamos a presentar el equipo que hoy nos acompaña. Vamos a presentar el equipo del día de hoy. Hoy se encuentra con nosotros la buen. Sí, por favor. Ahí se encuentra Analino Yola. Buenas noches, amigos. Ayúdenos a compartir, por favor. Por cierto, estamos estrenando piel. A ver, por ahí, modela. Estamos estrenando piel. Sí. Sara, ¿cómo anda Katia el día de hoy? Que cómo andas, Katia, no fueron porque no se ajustó la caguama de Katia, dice Luis Vázquez. También se encuentra con nosotros la buena Elvira, nuestra especialista de la página. Buenas noches. ¿Cómo? Pero ando media rara porque se siente mucha adrenalina. Se siente, ¿sí?, muy pesado, Elvira. Se siente muy pesado, va a haber mucha... Pues sí, se siente muy, muy raro. Pero ya vamos a llevar todo esto para ustedes. Y todo lo que viene y cosas nuevas. Así es. También se encuentra con nosotros el buen Víctor. Buenas noches, ayúdenos a compartir para seguir con esto que es para ustedes. Y le queremos agradecer de parte de aquí, de su servidor y de todo el equipo, al buen Víctor, que fue el que nos apoyó con la indumentaria. Muchísimas gracias, Víctor, a nombre del equipo y de tu servidor. Y estamos también con el buen Daniel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos. Otra noche más y esperemos que nos vaya bien. Katia Rocha también se encuentra el día de hoy con nosotros. Buenas noches, ayúdenos a compartir, por favor, para llegar a más vistas y ayúdenos a suscribirse. Ahí está el link de YouTube, chicos. Ya se los posteé. Hoy nuestra meta es llegar a los 400, con que se suscriban unas 30 personas. Le recordamos que estamos en mancuerda con nuestras amigas de Brujas Paranormal, la buena Gaby Zúñiga y Luna Loctem. Los invitamos a que se suscriban a su canal. Contenido muy bueno. A ver, apaga la luz. Hay alguien enfrente. ¿Hoy? Pues vamos a darle a la segunda planta, ¿no, Luna? Para que... Sí. Vamos a la parte de arriba, chicos. Créanme que les prometemos una excelente transmisión, la del día de hoy. Sara Vázquez, saludos. Bonitas sudaderas, muchísimas gracias, Liliana. Alejandro Hernández, otra vez Katia, ponte las pilas, Katia. Dice el buen Alejandro. Gaby Giovanni Santana, hola chicos, aquí como siempre de Chicago, saludos hasta Chicago. Katia jugó con nuestros sentimientos anoche, híjole, Katia. Dice Luis Vázquez que si hoy no estás enojada, Katia. Sagrario Martínez, saludos, amiga. Buenas noches a toda la gente que se está conectando. Arriba está muy fuerte la actividad. Vamos para arriba, Dan. ¿Te sientes luego la vibrota? No sé si tú, güey.
Estamos aquí en una casa donde ocurrió un crimen, Chispa García. ¿Dónde? Ah, sí, cierto. Ahí fue donde alguien perdió la vida. Sí, con razón sentí un dolor de cabeza horrible. Amigos, suscríbanse al canal de YouTube, chicos. Ahí está el link. A los nuevos, les pedimos que se suscriban. Juan Carlos Vadillo, buena transmisión la de anoche. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ir hasta abajo, güey. Esto lo siente, esto no estaba. ¿Será alguna especie de... Quisieron hacer un cabrío. Un macho cabrío, ¿verdad? Gaby y Osvani, estamos en una casa donde ocurrió un crimen, donde ocurrió un asesinato. Venimos 2-3 días y eso no estaba. Mira, si te das cuenta, pues ya hay... Hay bastante actividad. Hay muchos mensajes subliminales, chicos. La verdad, sí, se siente muy, muy pesado. Yo, saludos, amiga, gracias por acompañarnos. Fernando Caro, hola, ¿dónde andamos ahora? Saludos desde Soledad de Graciano Sánchez. Andamos en una casa abandonada aquí en la avenida Carranza, chicos. Aquí donde desgraciadamente ocurrió un crimen. Un crimen. Y aquí una persona perdió la vida. Desafortunadamente, y se siente muy pesado el ambiente. A la gente que se empieza a suscribir, a conectar, les pedimos que me ayuden a compartir. Ayúdenme a compartir, chicos. Saludos, Saori, Saulo, saludos, gracias. Cuídense porque hay vagabundos que duermen. Sí, sí, Sara. Antes de empezar la transmisión por ahí, nos dimos la tarea de darnos una vuelta. Y si hay personas dormidas, ya identificamos los lugares donde están para no asustarnos. ¿Pasó alguien ahí? No, estamos viendo la plasmación. Ah, ya me dio miedo, Luis Vázquez. Chispa García, muy buenas. Muchísimas gracias, Chispa. Suscríbanse a YouTube, chicos, por favor. Échenme la mano. ¿Cuántos tenemos en YouTube, Ana? Mira, hasta aquí se viene a comer el pollo. El pollo. Y dejan. Se vio una sombra. ¿Qué pasa? Tenemos 389. ¿Cuánto? 389. Ya bajó uno en vez de subir. Luna está un poco más. A ver, por ahí Luna se está. A ver, Katia. Vamos a ver qué es lo que pasa con Luna. ¿Todo bien, Luna? Todo bien, no sé, alguien se quiere acercar a mí, no sé si es un chico. Ajá. Pero está muy, muy cerca. De hecho, ya va a empezar a ver, no, es que lo está trayéndolo. El diapasón. Está trayéndolo. Y nada más hacerlo son malos. Hay que tener cuidado. Así es. Por ahí, Luna, según como te sientas, tampoco te queremos arriesgar. Sí, no, hay que tener mucho cuidado, chicos. Les recordamos que es un lugar muy pesado. Muy, muy pesado. Hay muchos mensajes subliminales. Hay un ojo, el ojo que todo lo ve, hay unos monos muy drogados. Ah, sí. Hay una calavera de aquel lado. Aquí quisieron hacer una Kitty satánica. Una Kitty, pero sí les quedó bien hasta eso. Nivel de riesgo inminente, claro que sí. Saludos, Juana, saludos. La verdad, sí, Luis, estamos ahora sí que... con los nervios. La neta está bien culé y mejores vibras. Joseph Contreras, la verdad sí, por ahí nuestra compañera Luna de Brujas Paranormal se empezó a sentir un poco mal, pero vamos a tratar de permanecer el mayor tiempo posible para que todos ustedes puedan disfrutar de esa transmisión. A toda la gente que se está uniendo a la transmisión, les pido por favor que me ayuden a compartir, chicos, no sean malos. Estamos aquí ahora sí que por ustedes. Les pido por favor que me ayuden a compartir, amigos, no sean malos. Suscríbanse al canal de YouTube, ahí está el link.
Ahí está el link para que se puedan. Luis Vázquez, sí, sí traemos, Luis. Tienes mucha razón. Les pedimos que nos ayuden a compartir, chicos. No sean malitos. Suscríbanse al canal de YouTube. Estamos bajando. Necesitamos de perder unas 20 personas que se suscriban, chicos. Queremos llegar arriba de los 400. A toda la gente que se está conectando, les pedimos que nos ayuden a suscribirse a YouTube. Somos más, casi 70 personas. Les pedimos de favor que se ayuden, nos ayuden a suscribirse. Exactamente. Luis Vázquez, Katia Rocha, claro que sí, no les toma ni 5 segunditos. Ahí está el link, chicos, para poder seguir nosotros aquí llevándoles la transmisión. Si no, desgraciadamente vamos a tener que cortar, ya que nuestra compañera Luna se sintió algo mal y pues no queremos arriesgarlo. Así que les pedimos que nos Gus, claro que sí, muchísimas gracias por el apoyo. Les pedimos que nos ayuden a suscribirse a YouTube, chicos. Ahí está el link. No les cuesta nada, más que unos segunditos poder suscribirse a YouTube, amigos. Si no, desgraciadamente vamos a tener que cortar transmisión, ya que por ahí creo que Luna se está sintiendo mal. Vamos aquí con ella. Vuelta voy a checar. Échenme la mano, suscríbanse a YouTube. Ahí está el link para que se suscriban, no sean malos. Queremos llegar a los arriba de los 400. ¿Qué pasó? Ah, sí, sí, cierto, ahí se ve. Hay trabajos de magia. ¿Ah, ¿qué es? Ya me imagino que no debe haber sido ahí. Ya me imagino. ¿Esto cambia? No. ¿Qué? Sí. Sí. ¿Es qué? Ya vino. ¿Es miel, no? ¿Qué es eso, el miel? Miel con sal. ¿Y eso para qué es? Un endulzamiento para una persona. Pero a la vez que quisieron hacer eso, le quisieron hacer un mal porque se hizo negro. Uh-huh. Abrieron un portal sin querer. Sin querer y lo están dañando. Pero porque quisieron traerlo y le salió mal. Porque mira, esta la es una. Es carbón. La, sí, sí, sí. Es carbón. Y acá está. Hay mucha cera ahí. Aquí fue una veladora negra. Una vela negra. Para dañar a la gente más que nada. Y aquí me empezó a doler bastante la cabeza. La verdad me empezó a doler bastante la cabeza aquí en este cuarto. Carla, no, es que se me. A ver, chicos, se escuchó un grito. Por ahí vamos a checar, chicos. Ayúdenos a suscribirse a YouTube. ¿Cuántos tenemos en YouTube? Si no, vamos a tener que cortar, desgraciadamente. Que por la seguridad más que nada de que estamos aquí y la gente como que nos faltan 10 chicos, 10 personitas que nos quieran ayudar a suscribirse. 10, solo 10 personas. Vamos de este lado. Y esta igual va a dar abajo, ¿verdad? Una muy lejos, miren, es un lugar ya vandaleado. Ay, güey, al tiro con alusar para las casas. ¿Eh? Está como muy revuelto, como muy. Sí, como dice. Exactamente. Mira, va a dar hasta allá, Luna, mira. Mira, si quieres vamos a darle así para darle hasta allá. Hoy escuché un golpe. Sí, como que la. No, yo digo. Y yo siento como si estuvieran subiendo las escaleras. A ver, Analia, asómate. Buenas noches, Carlos de la Cruz. Adán, saludos. Alejandro Hernández, en esa casa está sola, donde se unique esa casa para irme a vivir ahí ya que no tengo casa. Gus, saludos. ¿Por qué?
No sé, Gus. Me da la ligera sospecha como si alguien estuviera subiendo las escaleras, Elvira. Se escuchó como la pisada en una escalera. Encontrado al chico que fue asesinado. La actividad más fuerte es en la parte del medio. Ahorita vamos para allá. Con lo de ahorita, porque está ubicado en una zona muy nice de San Luis Potosí, Avenida Carranza. Vamos ahí. Y ahorita, pues la gente ya después de que pasó este incidente delictivo, empezó a meterse a vandalear, la grabar. Saludos, Ramón. E incluso a robarse el cable. Como podrán ver, ya se robaron parte del cable. Y también vienen a comer y vienen a hacer sus necesidades. Y aquí hay varias basura de un piso que era muy, muy bonito, que era madera de como tipo duela. Y ahora ya está totalmente vandalizado. ¿Pero por qué quedó abandonado? Porque pues era la renta muy cara. Sí, no, y el gobierno tuvo que buscar un lugar más sí, barato. Sí, sí, entrar, pero de repente me saco. ¿Cómo ves? Así es, bueno, por eso. Así sí, es de mi piso. Ya a mí me tocó venir cuando este edificio estaba ocupado por el gobierno. Estaba muy bonito y pues ahorita ya totalmente vandalizado. En menos de un año se vandalizó. Está en el completo abandono, en el completo descuido de todas las autoridades. Y desgraciadamente, ¿por qué no decirlo? Es un nido de delincuentes, ya que pueden delinquir aquí en la avenida Carranza, como comenta Gaby. Es una avenida muy concurrida y pueden cometer algún acto delictivo y pueden esconderse aquí, en este lugar. Deberían de poner atención a las autoridades. Después de que hagamos la investigación, ¿no? Ya no me da mucho tiempo de que la haya. Sí, la haciendo de mucho tiempo. Entonces, qué bueno que todos hagamos. Sí, porque ya no me da mucho tiempo para que la haya. Sí. No entiendo por qué. Que se escuchan muchos ruidos en las escaleras, por ahí me comenta una persona. Uy, es un hombre. Tendría un chorro de nervios. Hay que tener cuidado, le recordamos a toda la gente que nos está viendo. Que aquí en un lugar donde hay muchos indigentes, amigos, para que no les vaya a sorprender que nomás de repente encontremos a... Cabrón, no marches. No sé si me entienden o por qué me cortan la transmisión. La verdad no sé, a mucha gente también la saca de la transmisión. No entiendo por qué, amigos. Pongan el respiro ahorita, Luis Vázquez, ahorita, hoy. Tengo audífonos cerrados, se escuchan voces. Se escuchan bastantes ruidos, bastantes. Escucha bastantes ruidos, chicos. Yo ocupo Godbay y se escuchan más claras. Exactamente, la aplicación que magnifica lo que son los ruidos. Se escuchan muchos golpes. No sé. No, pero somos bastantes, ahora sí que. Que afortunadamente entre todos nos podemos proteger. ¿Cómo te sentiste, Gaby? Tú, Luna. Está pesado, más que hace 3 días que venimos. Está muy, muy pesado el día de hoy. Vamos a encontrar manifestación arriba fuerte. Uh-huh. Muy, muy fuerte. Ahorita vamos a la parte de arriba. Por ahí me comenta la gente, Luna, que en la parte de las escaleras es donde está bien pesado. Es donde el chico lo encontraron colgado. Comentamos a este chico, nos comunica. Un chico
Les comento que el chico, él mismo los contactó y no se quitó la vida. A él lo mataron. Lo mataron aquí y fueron conocidos, amigos de él. Lo torturaron y hicieron padecer que fue un suicidio. Él sí murió ahorcado, pero ya estaba agonizando cuando lo aventaron. Entonces, aquí es donde se colgó en la escalera. Por eso la manifestación es en las escaleras y en la parte de arriba. Es por ello que el alma sigue aquí. Exacto. Recuerden que es una manifestación poltergeist. Es una muerte trágica donde él no sabe y sí sabe a la vez que está muerto. Nos está viendo, pero no sabe que nosotros estamos vivos y él no. Por eso es agresivo, porque él quiere llamar la atención. A eso se le llama manifestación poltergeist. Por eso hay agresión. Por eso hay que nos avienta un vidrio, una piedra o algo. Eso ya es agresión, porque es una alma en pena haciendo manifestación poltergeist. Porque él no sabe, desgraciadamente, que ya no pertenece a este plano terrenal. Quiere como que, hey, escúchenme, mírenme. Pero nosotros, bueno, los que podemos, lo podemos ver. Y lo que no, pues solamente... ven lo que es el lanzamiento de piedras o la manifestación, los sonidos, los azotes, todo esto. ¿Qué pasó? No más, ahí está el telegrama y te manda la manda. No, la tomé. Sí, ya lo vi. ¿Cómo haces? ¿Pero por qué, mira? Porque están ahí, está viva el diablo, ahí está el cuerpo del diablo. Sí, ahí está plasmado. ¿Qué pasó? Estamos metiendo ahí todo el mundo. A ver. No, nosotros también andamos preocupados por esa parte. Órale. ¿Cuántos? No, no, ay, cabrón, mira. ¿Quién es este, Daniel? ¿Qué es eso que se ve ahí en esa ventana? ¿Qué es eso? ¿No habrá entrada por aquí? Este es otro cuarto, ¿verdad? ¿O es el mismo? ¡Ay, mamá! Amigos, ayúdenme a suscribirse, chicos, por favor. Estamos aquí en un lugar de... Ana Yulisa Lucio, saludos, amiga. Ana Contreras, saludos. Gracias por ayudarnos a compartir. Dani Alvarado, nos encontramos aquí en un lugar de... en el completo abandono. Oye, ¿aquí nos han metido, Daniel? ¿Ya nos metimos aquí? ¿Sí, verdad? Sí. Amigos, ayúdenme a... suscríbanse a YouTube, amigos, por favor. Aquí está, ahí está el link para que puedan suscribirse al canal de YouTube, amigos. Vamos a ir a un lugar donde ahí se plasmó el innombrable. Esa captura está muy buena, mira, muy buena captura, la verdad. ¿Qué puede ser eso, Luna? ¿Puede ser algún trabajo? Está bien fuerte aquí. Está aguas con el pentagrama. Por ahí está la leyenda. Que dice que vive el diablo ahí. Está muy pesado aquí, ¿verdad, Luna? Sí, ya se tiene la presión en el pecho. Como podemos ver, amigos. Aquí donde le apareció el diablo. Ah, mira, sí es cierto, pero es lo que no entiendo. ¿Por qué estos mensajes subliminales del diablo? ¿Por qué dibujar la silueta de esa persona que es, para es mala? Invocarlo, porque vienen a pedir favores y invocarlo. Es mala esa persona. En la casa del diablo en Monterrey estaba llena de este tipo de diablitos. ¿No ves que era dibujado sin diablo? ¿Era este tipo de diablitos? La casa de Monterrey y eran rituales porque había palabras en portugués, pero esto pues así como de... en latín. Ajá. Así porque como... esta no era portugués, pero sí, estos son palabras de comunicación con este formato de lectura.
Sí, 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 cierto. Es para, ahora sí que... Para que ya el trabajo que pidieron, el trabajo ya está asegurado. La petición que hicieron ya se les hizo y por eso son... Que es cuando están son devotos y le piden al diablo, se empiezan a hacérsele los ojos rojos, ¿sí? Se les empiezan a hacer como si los tuvieran muy cansados aquí abajo del ojo, negro. ¿Ojeras? Ojeras. Es cuando ya son símbolos de ellos y que ya son, ya trabajan para ellos y están con él. Y aquí es un símbolo que está, una foto que está, que pusieron, que ya están contra él y con él para hacer las cosas que... Por eso este cuarto dice, viva el diablo, y este cuarto es del diablo. Y aquí este, pues les voy a mandar la captura de donde salió él, donde está el diablo. ¿Cómo? Me comentó una persona que escuchó una voz como de un hombre así de voz gruesa. La verdad no hay nadie. Luis Vázquez, muchas gracias por tus estrellas, amigo. Luis Vázquez, gracias por tus estrellas que nos... Gracias, Luis Vázquez, te agradece mucho. A nosotros nos ayudas bastante. Gracias, Luis. Claro que sí. Aquí se nos está poniendo muy pesado. Vemos aquí ahí como una especie de trabajo de magia. Olegario Ávila, estamos aquí en la avenida Carranza, aquí en una casa donde hubo... También, muchísimas gracias, Katia Rocha, por tu donación. Ana, chécate cuántos suscriptores hay. 390. Stephanie Torres nos acaba de enviar 75 estrellas. Muchísimas gracias, Stephanie. De verdad te lo agradecemos de todo corazón. Gracias, amigos, por su apoyo. Créanme que nos ayudan bastante, chicos. Gracias a toda la gente que nos está donando estrellitas. De verdad, se los agradecemos de todo corazón. Aquí estamos aquí, le recordamos, en un lugar abandonado. Vamos a aprender lo que es el Spirit Box. Vamos a la parte de arriba, amigos. Espérate. No marches. No hay nadie de este lado. Dale. La sombra como de alguien así muy corpulento. No marches. Sí, no marches. Es como una gabardina. Ajá, sí, un bulto grande. Sí. ¿Es el Luna? ¿Es él? No, ese es otro. Muchísimas gracias a la gente que nos está donando estrellas, amigos. Gracias por sus estrellitas, amigos. Gracias a toda la gente que nos está donando. Se siente muy pesado, chicos. Ayúdenos a suscribirse, chicos. Así es, Daniel Alvarado. Estamos aquí en una casa abandonada donde ocurrió por ahí un crimen, se pudiera decir. Aquí, ¿qué se supone que era, Luna? Aquí es donde lo torturaron, lo golpearon, se burlaron y lo mataron. Y lo dejaron colgar desde aquí arriba. De la escalera, ¿verdad? Eso fue lo que nos comunicó. Recuerden que las noticias dicen que se suicidó, pero no se suicidó. Este le decía a mi transmisión que este fue el vidrio que me aventaron hace 3 días. Este que está aquí abajo. Es bastante grande. Ajá. Y pues creo que vino de ahí. Y a un chico también le aventaron uno de aquí. Entonces hay que tener cuidado con los vidrios si hay un tipo de agresión. Así es, porque no sabemos en qué momento nos vayan a querer agredir. Hay que estar muy al pendiente, chicos. También hay mucha, por ejemplo, mira, toda esta pudrición, todo esto es energía y son plasmaciones. Ajá. Es muy fuerte la energía aquí y es parte de la manifestación residual. Sí, fíjate que sí está lleno de plasmaciones, Luna. Fíjate cómo está ahí arriba de la madera, todo podrido ya. Saludos, yo sí se extiende mucho el sonido, la verdad.
A ver, chécate cuántos suscriptores hay. Y ven una Michi para las malas. Híjole, Luis, pues déjate venir, Luis. Nadie se ha suscrito a YouTube, amigos. Échenme la mano. Somos casi 60 gentes. Ayúdenos, chicos. Queremos más 10 personitas que nos ayuden. Solamente 10 personitas, chicos. No les cuesta nada. Ahí está el link, amigos. Ayúdenos, por favor. Para nosotros seguir continuando con estas investigaciones que les llevamos a todos ustedes, chicos. Ayúdenos, chicos, por favor. Afuera y lo metieron para ya finalizar los estudios. Era chavo, ¿verdad? ¿Hace cuánto de eso? En el hace 2 años. No, no, el año pasado, en noviembre. ¿Tiene como poco? Del 6 más o menos de noviembre. Está en Google, googleando. Uh-huh. Este joven se quita vida en la Avenida Carranza y pues no dan mucha información, claro. Ahí, de hecho, ahí dice que se colgó en el árbol que se fuera. No, aquí en las escaleras. Bueno, nosotros tenemos contacto con policías. Los policías nos contaron que lo encontraron aquí en las escaleras. Obvio que la policía o las redes van a dar otra versión. Es donde está la cinta amarilla ahorita que venimos subiendo. Bueno, no alcancé a ver. Sí, cinta amarilla, sí te dije. Sí, en la escalera. Digo, ahí en la ventana de la escalera. Sí. ¿Dónde bueno, estaba Ecología? Al lado de Burger King. ¿Y cómo lo hallaron ellos? Ahorcado. Pero dice, cuenta que los vecinos se percataron, por eso obviamente que alguien dio el pitazo. Porque hubo gritos. Sí. Sufrió mucho. Sufrió bastante. Él no quería morir y no merecía morir. Tenía 17 años. Estaba muy chico. ¿Pero fueron conocidos de él o...? Amigos, sí, de él. Amigos de él. Por envidia, coraje. Todo eso me lo... Y por una mujer. Todo eso me lo comunicó en una sesión, güey. Desgraciadamente ahorita nuestra chef profesional no trajo la ouija, pero ya en alguna otra ocasión podremos poder contactarnos mediante... De hecho, se nos él olvidó. Habló contigo. Sí. Y te dijo. Sí. Y él quiere ayuda. Quiere luz. Yo le prometí ayuda, pero no sabía que yo hoy iba a venir aquí. Entonces yo voy a regresar a traerle luz antes de que cierren la casa. Sí, porque no tardan en clausurarla por completo, sí. Por eso quiere venganza. Exacto, pero hay que dar a entender que no es bueno la venganza, porque también se estaría ponderando. Hay que hablar con él. Aparte que busca mucho a su mamá. Que cuando moría pedía gritos a su mamá. Cuando lo estaban golpeando. Cuando su mamá gritaba a su mamá. Mili, ya duérmanse. Ya mero. Estamos ahorita en plena investigación, amigos. Está diciendo está. Mamá. Está diciendo sí. Mamá. ¿Sí oyeron sí, cuando sí, se sí. Me metió en mi voz? Uh-huh. Dice, mamá. Uh-huh. Sí. Qué hecho, mal, sí, qué mal, porque no. Fueron sus mismos amigos. Elvira, ¿crees que nos pueda agredir ahorita? No. Es está triste, está molesto. Está triste porque está todo lo que le están haciendo, todo lo que vienen y se burlan. Vienen y hay un amigo de él que participó, que viene y hace maldades aquí, viene y le dice, porque su mamá estaba lejos de él, pues él sufrió mucho, él quiere luz y quiere ayuda, ¿sí? Él nos está cuidando, él no nos es, porque él bien sabe a lo que venimos, que no venimos a hacerle maldad, no venimos, sino simplemente venimos a ayudarlo. ¿Cómo poderlo ayudar? Dar luz. Y ayudarlo a que su mamá pueda comunicarse con él. ¿Por qué? Porque él, al momento que lo estuvieron torturando, él gritaba y le gritaba a ella, mamá, mamá, pero no pudo ayudarlo, no pudo hacer nada. Pero qué mal fueron que sus propios amigos y por una mujer todo lo que lo torturaron, jugaron con él, lo pisotearon, al momento lo aventaron, lo queda colgado aquí en las escaleras, lo humillaron. Era un muchacho joven. Yo no sabía que era tan joven, pero sí, es un, pues ahora sí, un angelito. Oye, Elvira, por ahí me comenta una persona una muy buena pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando se queda atrapado un espíritu que muere injustamente?
necesita ayuda, ellos necesitamos ayudarlos, porque cuando están, son muertes de un ahorcado, que los cuelgan, o ellos andan vagando, ellos andan aquí sufriendo, a ellos necesitamos darle luz, darles la salida, la guía, para que ellos vayan a descansar en paz, porque una persona cuando están, son colgados, sufren mucho. Exactamente, y no encuentran la luz. Entonces él no se condenó porque no se colgó. No. Ellos van a sufrir, ellos van a batallar, porque mira, las personas que hacen eso no tienen descanso, no duermen tranquilos, ellos siempre van a estar, y sí es cierto, porque mucha gente dice, es que cómo te va a venir a molestar, sí molestan, sí te hacen la vida imposible, hay personas que dicen ya, hoy, ¿sí? Es él anda, pero no nos va a hacer nada, él nos está cuidando, nos está guiando, él mismo nos dice, quiero ayuda. Él a mí ahorita se me enfocó en mi voz y me dijo, mamá, ¿sí? Entonces, vamos a regresar para ayudarlo, vamos a regresar para darle luz, ¿para qué? Para que vaya en el camino. ¿Por qué? Porque sí sabían que ellos van en un camino, pero él ahorita lo está deteniendo, que es su alma, entonces tenemos que abrirle puertas para que él suba. ¿Sí? Él suba y ya esté tranquilo, va a estar con su mamá va a estar apoyando a su mamá, unas misas, hacerles una misa. Ya el día que vénganos, ya abro portales y en el portal vamos a ver cómo lo podemos ayudar, cómo le podemos hacer su misa. Nos dice por aquí una persona que era trabajador de ecología y que duró desaparecido 2 días. No, no es el mismo. Y nos dice otra persona, ¿es cierto que... Creo que se lo confundieron con el mismo, pero no es el mismo. No es el mismo, chicos. Él era como estudiante. Dice, Él era estudioso, tenía buenas calificaciones. A él le tenía mucho coraje porque le decían que niño presumido, niño fresa. Bien portado. Dice, era de niños. Dice una persona, ¿es cierto que se representa más a la gente que muere injustamente? Sí. Eso sí es cierto. Aquí anda él. Aquí anda moviéndonos. Aquí anda, pero ¿qué crees que...? ¿Qué crees que subí con miedo? Y ahorita no me siento bien tranquilo. ¿Por qué? Me siento muy tranquila. ¿Por qué? Porque él anda, él está, él me está agarrando, me está soplando, porque sabe que venimos a ayudarlo. ¿Está haciéndole así? Sí. Sí, también estoy sintiendo. A mí también me estaban tocando. Y muy buen muchacho y esperemos regresar pronto. ¿Qué les parece si encendemos el Spirit Box? Sí. Vamos a encender el Spirit Box. Vamos a activa diapasón, Daniel, por favor. Vamos a encender lo que es Spirit Box, a ver si se puede comunicar con nosotros. Igual una, si le quieres hablar tú, que tú tuviste contacto con él, a ver si te puede contestar a ti. Muy mal, pero aquí andamos con el apoyo, ya sabes. Gracias a toda la gente por el apoyo, chicos. ¿Ya? Hola. Hola, buenas noches. Hola. Si ¿Sí sabes quién soy, verdad? Hijo Luna. ¿Tú sabes que te vamos a ayudar? Por favor. Voy a regresar pronto a traerte tu luz, como lo prometí. ¿Ya vieron? Dijo, ¿ya vieron? ¿Qué más podemos hacer por ti? ¿No es él? No, dijo que te vayas. Que se larguen. ¿Estamos en peligro? ¿Estamos en peligro? Sí. Trini, nuevamente. ¿Quién es Trini? ¿Quieres dar un mensaje?
¿Tú hiciste eso? No. ¿Qué es eso? Si sabes que no estás en este mundo. Si sabes que no estás en este mundo. Pero podemos ayudarte. ¿Quieres hablar con alguien de aquí? ¿Con quién? Hola. ¿Qué dijo? Dime qué necesitas. Otra vez. ¿Qué tienen que ver ellos aquí? ¿Quieres que rezamos por ti? Necesito. ¿Sentiste mal? ¿Bien débil? Yo creo que a lo mejor está alimentándose la energía para podernos contestar, yo me imagino. Exactamente. Salen dos voces, amigos. Amigos, se escuchan voces de mujeres. Exactamente, muchas personas aquí. A la gente que se está conectando, les pedimos de todo favor que nos ayuden a suscribirse a YouTube, amigos. Échenle la mano. De verdad, nos van a apoyar bastante en lo que es la plataforma. Solo 10 personitas, amigos. Por favor, échenme la mano. Échenme la mano para poder seguir llevándoles transmisiones a todos ustedes, amigos. Ayúdenos, chicos, por favor. De verdad, les pedimos el apoyo a todos ustedes para poder seguir con las transmisiones, amigos. Ayúdenos, por favor. Solamente 10 personitas que se quieran unir al canal de YouTube. Yo siento que no es nada más solo una entidad. La verdad, hay varias entidades según Luna. Hay muchas entidades aquí encerradas, amigos. Les pedimos nuevamente que nos apoyen para suscribirse al canal de YouTube, chicos. Suscríbanse, no les cuesta nada, solo unos segunditos les va a tomar poder suscribirse. De esa forma les pedimos el apoyo, amigos. Fue buena idea que prendieran ahí exactamente, César, pero la verdad les estaban alimentando de por ahí de la energía de un administrador y la verdad no quiero arriesgarlos. La verdad está muy, muy pesado. Jordan Rodríguez, saludos, amigo. La verdad no quiero arriesgarlos, está algo pesada el ambiente. No sé qué nos vaya a deparar un poco más adelante. Así que, amigos, les pedimos de todo favor que nos ayuden a compartir acá. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Aquí, ahí donde me sentí mal. ¿Cómo te sentiste? Me sentí mal ahorita, estaba recargado en un pentagrama. ¿Estaba aquí en el...? Yo estaba recargado en un pentagrama. Ah, no marches, yo creo por eso. Sentí mal, ¿no? Ah, sí, cierto. Hacer las cosas ahí que se manifiesten entidades. Ya cortaron, ¿no? A ver, ¿cuántos hay suscriptores ahí, Ana? Ya nos vieron. Sí, están analizando. ¿Ya nos vieron? Sí. 393. Nos faltan 7 personitas, amigos. 7 personitas. Bueno, creo que nos despedimos, Luna. Claro, muchísimas gracias por hacernos la invitación. Es un honor trabajar con ustedes.
muy respetables. Denle like, síganos en su página, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces síganos, Hospital de Tumba, muy buenos chicos, muy respetables en su trabajo y muy profesionales. Mi respeto, muchachos. Es uno de los primeros equipos que veo que tiene mucha responsabilidad. Muchísimas gracias, Luna. También gracias. Se encontró con nosotros la buena Gaby Zúñiga. Adiós, que sigan disfrutando las transmisiones. ¿Qué se escucha? No, ya. No, ya nos vamos porque la verdad corremos peligro. Están haciendo las transmisiones, las presencias más fuertes y nos pueden atacar. Claro que sí, por ahí ya se sintió mal el buen Víctor. Por seguridad, más que nada. Si se suscriben ahorita 7 gentes, nos vamos a otra locación. Pero si se suscriben, si no, pues hasta mañana, chicos. Pero sí, amigos, suscríbanse. Solamente 7 personitas. Solamente 7 personitas. Ahí está el link, chicos. Ahí está el link para que se suscriban. Hora de emprender el vuelo. Luis Vázquez, saludos por ahí a la gente. El que quiera suscribir, suscríbanse, amigos. Solamente 7 personas para ir a otra locación. 7 personitas, solamente 7 personitas. Ahí está el link, amigos. Ahí está el link. Ahí está el link, chicos. Solamente 7 personitas, amigos. Ayúdenme, échenme la mano, por favor. Solamente 7 gentes que me ayuden a suscribirse, chicos. Gracias a la gente que nos donó estrellitas. Muchísimas gracias, de verdad, se los agradecemos de todo corazón. Los agradecemos, chicos. Aquí está la cinta de protección. Saúl, Estefanía, saludos. Buenas noches. Agarren el celular al esposo, a la esposa, al amigo, al primo. Y suscríbanse al canal, amigos. No les cuesta nada. Saludos, amigos, a toda la gente que estuvo por ahí. Nos quedamos con algo de ganas de ir a otro lugar, Daniel. ¿Cómo ves tú, Daniel? Nos quedamos con, deberían de cargar con medalla de San Benito. Claro que sí. A ver, Daniel, invita a la gente que se suscriban, 7 gentes, y nos vamos a otra ocasión. No, pues invitamos a que se suscriban al canal de YouTube para poder seguir transmitiendo. Si quieren una locación más, ahorita como una de la mañana, en lo que llegamos. Suscríbanse, solamente 7 gentes, 7 personitas nada más, amigos, 7 personitas. Otro lugar muy cargado de energía también. Y ahorita nos vamos a otra locación. Sí. Gracias, amigos, a toda la gente que nos acompañó. Muy buenas noches, amigos. Saludos, saludos, guapo. Saludos, Oscar. Mañana voy para que me regales ahí una pieza. Uno de los mejores pollos que venden aquí en San Luis Potosí. Saludos, amigos. Ahí está el link de YouTube. Solamente 7 personitas. 7 personitas que irnos a otro lugar. Gracias, amigos. Muy buenas noches.